primeros minutos en que El Salvador presionó. Coyote en esta para Ramírez, que tuvo un gran partido. Ramón Ramírez levanta la pelota, cabezazo, gol. Carlos Hermosillo al minuto 12 estaba haciendo el 1-0 para el equipo mexicano. Repetimos, Ramón Ramírez, la gran figura de este partido. Balón aquí regresado para Alfaro, que se presiona para despejar. Carlos Hermosillo la toma, se le cierra el ángulo al poste. Parecía nuevamente México. El Beto para Ramón Ramírez, diagonal hacia atrás, disparo de Aspe. Rechaza el portero, contrarremate, gol de Ricardo Peláez, que tomó el lugar del lesionado Carlos Hermosillo al minuto 28. Primer balón que tocaba Ricardo y era el 2-0. También con mucho apoyo del público. Error de Camilo Romero. No ataca bien la pelota, no la puede controlar. Y Camilo en el autogol al minuto 74, 2-1. Servicio de Benjamín Galindo. Ramón Ramírez en la recepción. Disparo, gol. Culminando una gran actuación el Nayarita con este gol, el 3-1 al minuto 85. México le gana a la selección de El Salvador en un partido de corte amistoso en el Memorial Coliseum de Los Ángeles.